and you won't know how to let go when you gotta let it swerve. Some say if you don't try, then you won't know how to get by. No one said it wouldn't hurt. Oh no. If I knew. Some say if you break down and you touch ground and you drop down, so you got a lot to learn. But I say pick it back up, throw it on now, make it stack up, cause tonight we're gonna. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe. Marito, ¿qué tal, Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. Hola, ¿cómo están? Soy Mario Kempe, les saluda Fernando Palomo. El debate se instala desde hace ya muchísimo tiempo. Días atrás se recuerdan batallas históricas entre estos dos equipos. Todavía no hay definición y tampoco la habrá sobre cuál de los dos es el más grande, porque cada uno tiene méritos suficientes como para poner esa grandeza en comparación con la del otro. Hoy la U de Chile y Colo-Colo en una nueva edición. ¡Baldi! ¡Palma, fuerza! La opinión sobre el cuadro local, el matador Mario Kempes. Este equipo sé que no se priva de nada. El único objetivo es el título en Liga. Que no se le escape. Ojalá tengan suerte. No consiguen nada en el córner. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Se concede la ley de la ventaja y puede venir la diagonal. Concedió la ventaja el árbitro y termina marcando la falta. Según el árbitro, mucho contacto. Bastante flojito lo del árbitro, no ha tenido que pitar la falta. Lo quiso hacer disimuladamente, pero agarró la camiseta y la verdad, la decisión fue muy buena. Entra, es lince enorme en la tapada. Una preguntita, ¿le sacarán provecho este córner? Muy bien, defensa en el despeje. ¿Qué más? Falta y tan temprano en el partido. Gonzalo Fierro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Un pase muy malo, el balón que sale del rectángulo de juego. Felipe Flores. Emiliano. Martínez. Se acerca y crea peligro. Del giro. No puede controlar el balón. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Tarde, pero decide amonestar al árbitro. Sí, ya había cometido varias infracciones, pero bueno, esta fue la definitiva, amarilla.
Roberto Valdés. Con lo que le cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Gonzalo Fierro. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. José Manuel Rojas. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Juan Delgado. Es difícil para el árbitro, pero parece se ha equivocado. Puede ser una oportunidad. Una muy buena tajada. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Le faltó sitio para el peso. Se le terminó la cancha. Jaime Pajarito Valdés. Esteban Paredes. No puede controlar el balón. Emiliano. Se están adueñando de la redonda. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena barrida. Flores. Se van acercando, viene una oportunidad clara. Balón lleno de veneno. Muy mal centro, le ha quedado muy fácil al defensor. Martínez. Pierde la pelota con el rival. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Extraordinaria jugada. El fútbol del arquero. A lo que parecía un ataque peligroso. Asume un riesgo tirándose al piso, Mario, y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referí? Ojo, ojo, que están preparando algo atento. La banda afuera. Ahí le llega, recibe la marca. Vaya la que tuvo que hacer para quedarse con la pelota. Jaime Pajarito Valdés ha perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Juan Delgado. Martínez Vargas. Los dos queriendo quedarse con la posesión del balón. Balón interceptado en la mitad del campo. Qué manera de perder el balón. Excelente el anticipo. Tienen la pelota ahora. ¿Qué podrán hacer con ella? Emiliano, el resultado de estar bien parado, intercepta el balón. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Flores. Anticipación. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué pelota le metió la copa! ¡El disparo! ¡Zapatazo!
pase muy malo el balón que sale del rectángulo de juego. Se concede la ley de la ventaja y puede venir la diagonal. Martínez Vargas. Ha barrido muy bien, sin falta, elegante. Rubio. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Martínez Vargas. Felipe Flores. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Valdés. Muy buena pelota, pero la defensa termina quedándose con el balón. Todo pelota en la barrida. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Parecía iban a generar peligro y termina la pelota en el contrario. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Se acerca a zona de ataque. Posición adelantada. Pierde el balón. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Se le escapa por la presión del defensa. Martínez. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Mejor desde esa distancia y no se le va a presentar otra oportunidad. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Flores, cada uno peleando por la pelota. Martínez Vargas. Se viene el saque de arco. Oportuna intervención. Gonzalo Fierro. Se acerca y crea peligro. El rechazo a la altura de las circunstancias. Juan Delgado. Esa pelota regresa. Llega y la saca como puede. Y llega bien para reventar la pelota. El fútbol no es todo con pelota, se le está moviendo sin ella. Y la pelota que se escapa para un saque de arco. El centro que termina en las manos del arquero.
Esta es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Está y le pega. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Martínez Vargas. Ramón Fernández. Horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Jaime Pajarito Valdés. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Martínez Vargas. Transporta la pelota a zona de ataque. Interceptan bien el balón por el costado de la cancha. Gutiérrez. Y el jugador que le da con la de palo. Se pierde una gran jugada. Paredes. Centro que sirva es esta, señor. Esta pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Le queda la pelota en la mitad de la cancha. Metió el pase con un pincel. Recibe y toca de nuevo Gutiérrez. ¿Será que no le aprovecha? Enorme anticipo andando enchufado desde el fondo. ¡Epa! Saca lujo con el taco. Balón interceptado en la mitad del campo. Felipe Flores. La jugada que han armado. Buen rechazo, qué buen anticipo. Jaime Pajarito Valdés. Juan Delgado. A ver si la consigue. Papi, toma la fuerza. ¿Habrán preparado algo para el córner? Oportunidad desperdiciada desde el tiro de esquina. Para clavarla. Espectacular disparo. ¡No pinta la que ha dejado escapar! ¡Increíble! No tendrá otra segunda oportunidad. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Como robarle un caramelo a un niño.
Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Jaime Pajarito Valdés. Mira, le pega y le pega bien. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Ha habido más emoción en la grada, Mario, en el campo, muy poco después de 45 minutos. Un partido muy parejo, hay ventajas, pero esto no es definitivo. Se hizo eterno el entretiempo y con lo bueno que ha estado este partido ya queríamos que arrancaran con el complemento. Sí, la verdad que hubo mucha emoción, la gente está contenta, nosotros también, y esperamos también, como todos, un buen segundo tiempo. Ahí va la pelota, qué desperdicio de centro. Balón que le queda justo en el cinturón del terreno. Gonzalo Fierro. ¡Mamita, qué toqueteo! Vale, en el cuerpo a cuerpo por el balón. Le está mandando al área. Gutiérrez. Enzo Gutiérrez. Juan Delgado. ¿Hasta dónde ha tenido que salir el arquero? Temprano lo van a agarrar siempre en offside. En pantalla las veces que los han cazado en fuera de juego a cada uno. Ramón Fernández. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Rubio.
puede ser una oportunidad. Jaime Pajarito Valdés, Esteban Paredes, Juan Delgado. No han podido mandar un pase bueno hoy. Es un pase que crea una... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Queda la pelota suelta. ¿Quién lo quiere? Felipe Flores. Emiliano. Rubio. Gonzalo Fierro. Juan Delgado. Gran visión defensiva para anticipar esa pelota. Entre el miedo y la desesperación alejan la pelota. Era un bombazo, el arquero le metió las manos. Balón afuera, tiro de esquina. Pega de cabeza. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Para todos aquellos que dicen que para ver espectáculo hay que ir al teatro, ¿no? Muestra de que en el fútbol puede haber espectáculo a la par de un resultado. Es este equipo. Y realmente no han decepcionado simplemente. ¿Por qué? Porque lo han hecho como ellos saben. Esquina que puede hacer mucho daño. Ahí va el cabezazo. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva. Bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Hay que ver que se trabaja en la semana después cómo rinde los días de partido. Esa pelota se queda en la defensa, queda todo en una muy buena intención. Aquí puede haber una oportunidad. ¿Y por qué no desde ahí? Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ahí va el zapatazo. Y sale para un tiro de esquina. Gutiérrez, Rubio, la pelota se estrellaba en el palo, saque de arco. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Juan Delgado. Paredes. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Se viene y le va a pegar, es un zapatazo. Buen centro al área. Con seguridad. Le va a pegar y le sale un...
realizar dos cambios para buscar mejorar el funcionamiento de su equipo. José Manuel Rojas. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Se abre espacio y fue el disparo. Lo exigen al arquero que se queda con ella. Esa pelota que no llega a destino y se escapa. Pajarito Valdés. Tremendo el servicio, cuánta inteligencia detrás de ese pase. Y un ataque que prometía chocado con la defensa. Perdiendo la posesión de la pelota. Espinosa. Qué buena pelota metida, pero se queda corto. Ha perdido la pelota de una manera absurda. Cambio de posesión de balón. Entra el jugador y ya tenga una. El centro tapado. ¿Quién podrá llegar? El portero lo desvía. Había sido figura del partido. Termina comiéndose un gol. Es increíble con lo difícil que eran las anteriores. Y le hacen esto. Este sí que es un golazo. Incluso podía haber pegado en el travesaño, pero no. Entró pegadito a él. Emiliano. Jaime Pajarito Valdés. Rubio. Meten al arquero en el juego de posesión. Hay saque de arco. Visión defensiva para anticipar esa pelota. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Emiliano. Ahí toca bien el balón. Paredes. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Mete las manos el arquero y se queda con el balón. Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido de hoy, Mario. Sí, la verdad que no hubo, no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno.
Le está jugando, bonito, bonito. Buena manera de resolver para la defensa. Se viene un saque de arco. Rubio. Juan Delgado. Jaime Pajarito Valdés transporta la pelota a zona de ataque. Y al final Fernando, con todo el apuro que tenía, al final esa pelota la tira a cualquier lado. Jaime Pajarito Valdés. Muy bien para despejar el balón. Juan Delgado. Emiliano. Ramón Fernández. Centro al área. Rubio. Levanta la pelota cruzada. Habrá saque de arco. Balón interceptado en la mitad del campo. Todo para clavarla. Y ha pegado un zapatazo. ¡Gol! Y siguen cayendo. Llega para ponerse adelante en el marcador. A ver si el director nos pone la ref de esta última jugada. Tiene dos goles en su cuenta y buscará el tercero. Osvaldo González. Marito, apenas si nos podemos escuchar, el momento que está viviendo este partido es definitivamente el mejor del encuentro. Vaya ambiente. Lindo, lindo el ambiente, lindo el espectáculo. Yo creo que así el fútbol siempre gana. Esa pelota que se escapa y habrá saque desde el fondo. José Manuel Rojas. Se lo están prestando, el balón que cambia de dueño. Gonzalo Fierro. Rubio. Aquí puede haber una oportunidad. Ramón Fernández. La tiene y está. Emiliano. Posición adelantada. Espinosa. Siguen arriba en el marcador y quedan 5 minutos. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Un robo enorme, limpito. Emiliano. Flores.
El centro justo a las manos del arquero. A ver si la consigue. Se lanza el arquero. Hace bien para despejar el peligro. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se lo lleve. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Emiliano. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Un jugador sobre el césped, evidente lesión muscular. Juan Delgado. Fíjate, Fernando, qué reacción que tuvo. Al final sacó la pelota. Tiro libre, ya es tarde. Este jugador tendrá que andar en puntillas de acá al final del partido. Ya tiene una tarjeta amarilla encima y está jugando con fuego. La pelota que regresa el arquero. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Esa pelota que se queda corta y en el rival. Ha recuperado muy bien el cuadro defensivo. Emiliano. Jaime Pajarito Valdés. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Entró como anillo al dedo. Buen rechazo, qué buen anticipo. Espinosa. El balón que le pega el árbitro. Rubio. Entra en zona de peligro. ¡Epa! Rubio se ha cruzado oportunamente. Muy bien en el fondo. Era una ocasión importante. Esta puede ser la última oportunidad para el empate. Ha llegado con lo justo para reventar esa pelota. Que indica que el partido ha terminado 2-1. Gran partido, Marito. Momento de disfrutar, porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. Ojalá hayan podido disfrutar de este enorme partido